El tubo de la verdad llega gracias a Yogur Activio. El haber perdido esta cantidad de cabello en tan solo un mes hizo que esta niña desesperada nos escribiera una linda carta. Vamos a conocer por un instante la historia de Yamilet Chávez. Yo quiero curarme de esta herida porque yo no quiero salir hacia la calle. Lo que me molesta de la gente es que critica mucho. Ellos dicen que es contagioso, ¿no? Me dijeron que era un hongo. Entonces yo me daba vergüenza salir hacia la calle. Salir le ponía como granitos, ya, granitos, todo el cuerpo granitos. Se rascaba, se seguía rascando, se lesionaba más, y le comenzaba a picar. Llegó un momento que le salió como una, así, como una caspita en la parte de la nuca. Me bañaba y mi mamá cuando me peinaba se me caía pelo. Me fui a la casa de mi abuelita. Entonces mi mamá siempre me decía, báñate. Y de ahí me peiné y salió bastante. Se me cayó. Y para que no los notaran, yo ya llevaba una bolsita. Entonces lo guardé mi pelo. ¿Por qué no te quitas la gorra, no? Entonces yo no le hago caso. Mis demás amigos sí saben. ¿Saben por qué no me puedo quitar la gorra? Pero por eso que no me gustó que se me caiga mi pelo. Yo siempre me he amarrado una cola y yo no lo puedo hacerlo. Como usted y yo, habrá entendido las lágrimas de Yamilet. Se acerca ahora hacia nosotros con su mamá Rosa. Adelante, por favor. Hoy en Doctor TV, ella está presa de una enfermedad que la tiene bajo sombras a su corta edad. ¿Qué ha hecho, señora, como tratamiento casero usted? Me dijeron que le lavara la cabeza con jabón de ropa. Me dijeron también que le llevara a la playa para que le lave con el agua del mar. Pero nada. Ya sabe lo que es el sufrimiento. Ya no quieres ir al colegio. Mis amigos me molestaban mucho. Sea testigo del extraño caso de Yamilet. En Perú, que estamos casi al 90% de humedad, los hongos están por todos lados. Además, son nutritivamente poderosos. Estos alimentos que vamos a conocer nos dan energía, señora. Descubra junto a nuestra asistente. Es un gran alimento contra la diabetes. Todos los beneficios de los cereales más poderosos. Contiene muchísimo más calcio que la leche también, ¿no? A cada rato. Y también, el doctor abre la consulta y resuelve todas sus dudas en Pregúntale al Doctor. ¿Las palpitaciones en el ojo indican algún problema en el cerebro? No se mueva de Doctor TV. Adelante, por favor. ¡Hola! Hola. Preciosa, ¿cómo estás? Primero, bienvenida, muchísimas gracias. Yo sé que nunca te quitas tu gorrita. Y yo sé que puede ser este un momento especial y duro y difícil para ti, porque nos estás mostrando lo que te está pasando. Y estoy seguro que de aquí vamos a darle una solución. ¿Está bien? ¿Cuándo comenzó a caérsele el pelo a Yamilet? A ella se le cayó hace un mes. Se le cayó por cantidades. ¿Yamilet de un momento a otro? Sí. Vamos a mirar algunos datos para identificar o tratar de identificar qué es lo que está pasando con Yamilet. ¿De acuerdo? Okay. Acá, por favor. Muy bien, voy a repetir ahí un momentito. A ver, derechita. Listo, acompaña a tu mami y ven. Para hablar de este caso necesitamos la actuación de un médico especialista. Y ahora nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Héctor Cáceres, dermatólogo pediatra de Dermatólogos Asociados en Los Olivos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola. Muchísimas gracias por haberme de nuevo. Hola. Hola.
A ver, doctor, tenemos acá unos datos que vamos a ir analizando poco a poco para ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. Características capilares del pelito. Adelante. Descamación del cuero cabelludo. Seguimos. Enrojecimiento. Inflamación. Picazón. Líquido, es decir, hay una secreción. Y erupciones. Todo esto nos habla de un cuadro de inflamación severa de la piel, ¿no es cierto? Así es. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. Entonces, cabello perdido, 75%. Muy difícil para una niñita de esta edad. Tiempo, un mes. En un mes ha perdido 75%. Tratamiento, tratamientos caseros. Muy bien. ¿Qué ha hecho, señora, como tratamiento casero usted? Bueno, me dijeron que le lavara la cabeza con jabón de ropa. Me dijeron también que le lavara con jabón carbólico. Me dijeron también que le llevara a la playa para que le lave con el agua del mar. Hice todo eso, pero nada. ¿Pero la llevó a algún médico? Le llevé al dermatólogo. Uh-huh. Me dijeron, no, ya tiene una alergia. Primero me lo dijeron. Vamos a seguir mirando algunos datos para ver qué es lo que hallamos acá. Doctor, esto le hizo suponer a usted 3 diagnósticos. Se pensó en psoriasis y esto es negativo. Tenemos otra entidad. Adelante. Dermatitis seborreica, que sí podría ser un diagnóstico diferencial importante en este caso. Negativo. Y tenemos otro, por favor. Alopecia areata, es decir, pérdida de una zona del cabello, también en una zona del cuero cabelludo, y salió negativo. Entonces, vamos a ver el diagnóstico real de Yamilet. ¿Nos acompaña, por favor, acá? Vamos a ver. Muy bien, tenemos acá el diagnóstico final ya establecido. Diagnóstico. Doctor. Es una tiña capitis, ¿no? Cuando tenemos una caída del cabello por fractura del pelo y vemos la descamación que tiene ella, lo primero que hay que pensar es que es una tiña capitis. ¿Nos puede describir qué cosa es una tiña capitis, por favor? Es una infección que ocurre en el folículo piloso por hongos. Hongos. Y okay. Nosotros en el ambiente en Perú, que estamos casi al 90% de humedad, grados de humedad, los hongos están por todos lados. Si nosotros le damos la oportunidad a los hongos que están en el ambiente, van a entrar. Ok, perfecto. Y tenemos acá una animación. Vamos a mirar esta animación, doctor, para que nos diga qué es lo que está sucediendo exactamente. Adelante, señor director. Vamos a ver. Introduciéndonos un poco en una parte casi microscópica del cuero, vemos acá cómo funciona el cabello, ¿de acuerdo? ¿Nos va explicando, por favor, maestro? Sí, ese es un folículo piloso. Miren, esa parte es donde se mete el hongo. O sea, el hongo no solamente está en la parte superficial del pelo que lo rompe, sino que llega hasta el folículo piloso. Por eso que el tratamiento no puede ser hecho solo con cosas tópicas como ha intentado la señora. El tratamiento tiene que ser por vía oral, son 2 o 3 meses de tomar medicamentos y tiene que ser de acuerdo al hongo que entró. Hay hongos que vienen de la tierra, hay hongos que vienen de otro humano, de otro niño, y hongos que son los más difíciles, que vienen de animales, que son las mascotas. Y lo tenemos acá. Adelante, señor director. Doctor, ¿nos puede ir diciendo? Porque lo podemos poner todo junto, a ver. Sí, usualmente son los gatos, pero también perros. Ajá. Y últimamente los conejos, que lo están usando de mascotas, que dan una tiña, hongos terribles, ¿no? Ajá. Y esto va a infectar no solo el pelo, sino también, como pueden estar viendo, en la carita, la piel lampiña, te da esas lesiones circulares muy características, y pues en el pelo y también en la uña, o sea, cualquier parte del cuerpo. Y hay otros hongos que se meten al organismo y te van a dar enfermedades mucho más complicadas. Hasta meningitis. Hasta meningitis y hasta la muerte. Entonces, con los hongos no hay que jugar. Sí. Doctor, cuando la gente le dice a Yamilet que esto es contagioso, vamos a decirlo así, para ver si esto es contagioso y que efectivamente a través de una toalla, a través de secarse el cabello, se puede transmitir, se transmite a otras personas. Totalmente, esta es una entidad muy contagiosa. Es más, se habla de portadores asintomáticos, eso quiere decir que en la casa todo el resto, los 8, tienen al hongo. Lo que pasa es que el hongo no hace la enfermedad porque el organismo se suele defender.
Entonces, Yamilé hizo la enfermedad, pero el resto tiene al hongo. Entonces, cuando hagamos el tratamiento de Yamilé, vamos a tener que incluir a todo su círculo. Venga para acá, Yamilé. Así, señora, déjame un ratito. Yamilé, ¿qué ha sido así? Yo me imagino lo más difícil que te ha pasado en estos días, así que has estado perdiendo tu pelito. Jugar con tus amigos, me contabas, ¿no es cierto? Sí, a mí me gustaba jugar con mis amigos, salir a la calle, más para distraerme. No puedo hacerlo porque ahora se me cae mi cabellito y estoy con mis heridas. Tus heriditas que tiene. Doctor, una vez que ya inició el tratamiento, ¿ya se puede considerar que está más o menos manejado el problema? Sí, lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de hongo es el que tiene. De acuerdo al tipo de hongo, le vamos a elegir el tratamiento para que sea efectivo. Entonces, una vez que empiece el tratamiento, en unas semanas, ella ya deja de ser contagiosa. Después de unas semanas de iniciar el tratamiento, ya, deja de ser. Ella puede jugar con todos los que quiera. Con todos los que quieras, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ahora, tú has dejado, ya no quieres ir al colegio. Sí, porque mis amigos ahí me molestaban mucho. Pero eso ya va a terminar, doctor. Sí. Nos dicen que tiene una sorpresa para Yamilet y para su mamá. Sí, la verdad es un caso dramático y como mencionabas, Yamilet solito hizo sus gestiones, lo cual es muy, muy bueno. Y nosotros como dermatólogos asociados que están en Los Olivos, nos vamos a hacer cargo absolutamente de todo su tratamiento, pero con el compromiso que la mamá le haga estudiar. ¿Está bien? ¡Perfecto! ¡Eso es lo que queríamos! ¿Quieres decirle algo a esos amiguitos, a esos niños que te están viendo? Sí, bueno, de que cuando salgan a la calle, no le hagan caso a los niños y les dicen, porque ustedes, como yo voy a vencer a esta enfermedad, ustedes también lo pueden vencer. Muy bien, ¡bravo! Así estamos, de eso se trata. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos y seguro te vamos a ver en unos meses acá, sanita, ¿de acuerdo? Muy bien, chao, señor. Muy bien.